Bienvenidos a una nueva jornada. Venga, va, Adri. Venga, va, presenta el directo, va. Te va. Va, Adri, presenta el directo. Ya, espera, ¿puedo poner un poquito de música? No sé si se va a escuchar, pero bueno, a ver. Déjame probar a ver si. Tú, voy a hacer unas pequeñas comprobaciones y dime si se escucha. Ah. Bueno, ¿vale? Gente, bienvenidos a la jornada 8 de la Ultimate League. Calla, de calla, FIFA calla. 23. Mira. Ah. ¿Se ha escuchado? Sí. Vale, pues vamos a preparar. Cuidado con lo que pongas, que puede que me quiten el canal. Que te conozco. No voy a poner nada raro, ¿vale? Voy a poner, de hecho, una canción muy épica. A ver. A ver, tú vas presentando como normal. Bueno, gente, tenéis las redes sociales para que me sigáis, los servidores de Discord para que suenáis y el canal de apoyo para que apoyéis también. Vale, espérate un momento. Y tenéis Predi, que el que no ha puesto es francés y fan de Kun, ahí está. Y qué más. Y bueno, empecemos. Espérate un momento. Se escucha bien, ¿no? Vale. Se vino. Vale, no sé si Marcos y Joaco están ya. Espérate. Vale, a ver, ya está preparándose. Ahí está. Hola, Diego, bienvenido. Ahí está. Bienvenidos todos a la jornada número 8 de la Ultimate League. Ah. Se escucha mal, chao. se corta. Mierda. ¿Puedo hacerlo otra vez? Cuando lo hagas, no te va a dar tiempo, pero bueno, dale. Sí, sí. Bienvenidos todos a la jornada número 8 de la Ultimate League. Y comenzamos se corta la música un poco. Clásica. Coquimbo Dortmund contra el Club de Fútbol Vikings. ¿Tú qué opinas sobre este partido, Jonah? Va a haber un partido muy disputado y va a ganar Vikings. 4-0 va. Se acabó la música. F por la música. Ahí está. Vale. Ah, ¿puedo poner música? Escucha, ahora que tengo la aplicación esta, en verdad, por la llamada, puedo ponerlo de mejor calidad del himno. Espera, que se escucha entrecortado, no sé por qué. Espera, te voy a hacer otra vez comprobaciones. Se escucha mal. Se escucha entrecortado. ¿Se escucha mal? Sí, se escucha entrecortado. Vale, espera. Ah. Bueno, gente, se viene. Se viene plantillita. Vale, Marcos ya está. No hace falta ni que le ponga. Marcos, si quieres hacer un cambio, me lo dices, ¿eh? Vale, Joaco juega con una formación 4-1-3-2. Ya me cago en su vida. A ver. Navas, Carvajal, Jael, Thiago Silva, que sube a 90 con la mejora de más 5, es la única carta que hay en este partido. Tenemos a Acuña, Modric aquí, Borja por Rakitic, Neymar y Asensio por las bandas, y hasta Lewandowski ahí. Vale, pues ya está, creo. Pues ya estaría. Joaco, si quieres hacer un cambio me lo dices, pero creo que ya está todo. Sí, ya estaría todo. Vale, solo quedarían los cambios. Este por este. Y Modri por Rakitic. Bueno, no, sería este por Rakitic, ¿no? A Borja lo quita. Espérate, Borja por Rakitic. Espérate, no me cuadra. Vale, vamos a hacer la promoción. Espera. Se sigue escuchando mal. Ya
Vale, Jaco y Marcos, estamos. ¿Algún cambio que queréis hacer? Creo que nada, ¿no? Por ahora. Se escucha mejor que antes, pero se sigue cortando. Espérate, no, no, ahora no pongas que voy a poner los signos del equipo local ahora. Dime la canción y la pongo yo. Es que no te va a dar tiempo, lo voy a poner ahora, lo pongo yo. Sí me va a dar tiempo, que sí me da tiempo. Espérate, a ver cómo se llamaba. Vamos a buscar el himno de Vikings. ¿Dónde mierda está aquí los signos? Es Roman. el de Roman, creo. Mira, sí. Sí, es el de Roman. Forma. Confía en el proceso. Demasiado tarde, lo pongo yo. Me cago en todo de tu mano. ¿Quién pone el himno de Roman Reigns para su equipo? Es increíble. ¿Qué? ¿El qué? Nada, solo voy a poner una cosa. De Coquimbo soy. Y vengo cantando. Buenas. Tenemos a Pulisic, a Royce, a Salemakis y a Jules Maja en la delantera. En la banquilla está Alexis Sánchez, Werner, Ibrahimovic, Pavlovic, Morrison, Yannick C y Marusic. Del presidente Marcos. Jim Coquimbo Dolmon, tenemos aquí los Navas en portería, defensa para Carvajal, Jaez, Silva, Acuña, medio centro para Modric y para Borja, extremo para Neymar y Asensio, y adelante tenemos a Yago Aspas y a Lewandowski. En el banquillo tenemos, como que a Bellingham, ah bueno, al falso Bellingham, al hermano de Bellingham, a Núñez, a Rakitic, a Íñigo Martínez, a Papadopoulos y no sé quién es más ahora. Preparando el himno para el siguiente. Hubiese estado encargadillo. Vale, te lo vas preparando. Te digo quién Sí, juega de sí. local. Sí. Sí. Busca el himno de Gabriel, de Graduado de Inglaterra. No sé cuál es. Para. Seguro va a ser tremenda mierda como el equipo. ¿Cómo? ¿Qué insinúas? Hermano, y el Team Ghost puso la roja baila. ¡Qué asco! Y nunca puse el himno. Y nunca se puso. Bueno, gente, empieza el primer partido de la jornada 8. ¿Por qué pusiste la canción de John Newman de Indo? Sí, cositas. Cosotas. ¿Se te escucha en directo? ¿Esta mierda qué es? Ojo, la tiene Asensio por la Me escucha banda. que. ¿Qué? Modric. ¿Cuándo no poner tremenda mierda de himno? Tienes que ponerlo, si lo ha puesto él. Pero para el partido ahora no. Madre mía, qué Ojo, sitio tiene sale Makers por la Rodríguez banda. Luis. Sale Makers por la banda. Sigue sale Makers. Jos Maja. Uy, casi. ¿Bien sonido? Ni idea. Pero que faltaba. Más grande, presidente ejemplar, aunque no le toque ese partido. Grande, ahí está. Me acabo de levantar. Ah, bueno. ¿Cuánto quedaste ayer? ¿Qué hora es allí en Nueva Jersey? Son las 11:41 de la mañana. Y se levanta a las 11. Pero, y este presidente es increíble. Ya me levanté como a las 10 y 50. Y comí, ahora ya estoy acá. Ah, bueno, pues no te has perdido nada, recién vas por el primer partido. Ojo, ahí va Jules Maja. Vamos, Uy. gente. Pero yo Ya está estaría el pendiente de este partido. Uy, casi, casi. Ya está.
en este partido? El Vikings contra Coquimbo Dortmund. O sea, clásica. O sea que tanto Adri como tú tendréis que estar perdiendo este partido porque a lo mejor puede pinchar aquí Coquimbo. Vamos, Vicky, siempre fui de Vicky, desde pequeño. Yo soy Coquimbo. Ojo, Barrois, ¿para dónde que lo andabas? Y mientras tanto, el público se la pela todo y está escuchando también lo de todo. Se acaba el peligro de ese córner. No, no, no ponga música, que si no, no se escucha, cabrón. El himno de los años también tiene copy. Mierda, juego de visitante, tío. Voy a tener que escuchar la puta canción de John Newman. Que aguantará que vive en Nueva Jersey. Ah. Ojo, vaya para dónde vaina. Venga, vale, voy a ponerlo. No. De silencio, Adri. Adri, copy. Hoy el portero está generoso. Usted. Excelente pase al espacio. So. Vale, ahí la tiene. ¡Ojo! La tiene Thiago Silva. Thiago Silva sigue con el balón. Thiago Silva sigue. Thiago Silva. Madre mía. Uy, vaya pasa que quería hacerle. Thiago Silva con 48 de ritmo. ¿Qué? La ha puesto mejora. Yoko. ¿Ah, de qué? De más 5. Tiene 90 de media ahora. Opa. Y esa mejora es mía. Es la única carta que ha comprado. Le voy a poner a Lewandowski, además. Solo te diré que tu Cristiano tiene 99 con la mejora que se ha puesto. Sí, yo sé, por eso puse más 5, porque con el 94, más 5, claro, no, 93. Ah, va a estar chetadillo. Debe tener 100, pero. Jonas, jodete y vuelvo a leer Nueva Jersey. Sí. Y después le pongo más 5 a mi increíble Benzema, pero 29 la delantera, 95. Ojo, ahí va Neymar. Neymar se la pasa a Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski va a chutar. Vaina en portería. ¿Cuánta media tiene Bellingham? 96. Creo que sí. Ojo, no puedes comprar la misma carta para la misma jornada. El copy, el copy. Ojo, Yago Aspas va a poder marcar el primero y ahí está. Yago Aspas es el primero que marca en esta jornada. Yago Aspas adelanta, Coquimbo Dortmund. Viking 0, Coquimbo Dortmund 1. No tiene copy y si lo tiene, me la pela. Vale, pues ah. De Coquimbo soy. Y vengo cantando. Pero ¿para qué apoyas a Coquimbo si Coquimbo te va a quitar el liderato? Ah. Está apoyando a su rival que le va a quitar el liderato. Ay, como. Hostia, vaya a entrar a echar a su compañero, tío. No se detiene y sigue regateando. Buscando el área enemiga. De Vikings hoy. De Vikings. Oscar, ¿qué, cuánto quedaste ayer? ¿Resultado se puede saber? ¿Cuánto? Ah, bueno, nació goleada. Estamos viendo a un Dortmund replegado. A ver si me tiro a la diferencia. ¿En propia puerta? ¿Te imaginas? Me tiro gol, pero en propia. Ah, bueno. Me confundí. Me confundí y me regaté el portero. Tremendo. Ojalá tiene Borja. Borja para Lewandowski. Lewandowski con el balón. Sigue Lewandowski. Pero... hoy también tengo partido. ¿Qué dices? ¿Otra vez? Balón para el rival. Sí. Ah. Se puede asociar con él. Como el mismo, que son como... como un torneito. Ojo, puede marcar el segundo. No. De bloqueo del tiro. Ahí va Modric, puede chutar Modric. ¿Están fuera de juego? No, no están fuera de juego. Sí. Marca Carvajal el segundo para Coquimbo Dortmund. En el minuto 40. Viking 0.
Ya no soy de Vikings. Viking 0, Coquimbo del Mundo 2, marca Carvajal. Ya no soy de Vikings. A los partidos porque y gana tu equipo lamentablemente no puede dejar lidar. Es verdad, tenían que haber pichado los dos. Tienen que pichar Rayo y Coquimbo, pero es que Vikings, de verdad. Vikings juega al básquet. Vikings se juega literalmente nada. Ahí está Borja. Sigue Borja con el balón. Y puede llegar el tercero. Ahí va Yago Aspas. Yago Aspas sigue con el balón, Yago Aspas, se la pasa a Neymar falla en el pase y lo tiene Vikings, pero se equivoca Vikings, va y va Modric, rechace, la tiene Acuña para Neymar, Neymar sigue, y Vikings saca el balón, y va a pitar la primera parte terminada, Vikings 0, Coquimbo Dortmund 2. Así va a estar los primeros 2 minutos de mi partido contra el equipo de India. Sí, solo que va a ser goleada la diferencia. Cristiano Ronaldo va a forrarse de goles. ¿Algún cambio, Marco Soyoko? Si no, le damos en la segunda parte. Y... ¿Podemos vale. repetir el partido? ¿De qué? ¿Podemos repetir el partido? Venga. Venga, va. No se pierde nada. Sí, tiempo de mi vida. Es lo que se pierde. Vikings tiene a un cadáver. Vikings con 2 huevos. A maja de 77 de media delantero. Ahí tiene Jod Maja para Royce. Ahí va Royce, se la pasa a Pulisic. Y Vikings estaba más arriba al principio de la liga. Y ahora mira dónde está. Ahora Nakatsu está abajo. Ojo Royce, ahí va Royce, puede marcar Viking, Royce va a chutar, para donde quiera Navas. ¿Para dónde? Se va Borja y entra Rakitic en Coquimbo Dortmund. Así lo va por Navas, ahí está Pulisic. Sí. Finalmente, ojo, puede marcar Vikings. Gol, 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 gol. Recorta distancia Vikings. Gol de Pulisic. En el minuto 51, Vikings 1, Coquimbo Dortmund 2. Fallo ahí, garrafar de Asensio. Ahí está en defensa. Muy. Hostia, vaya entrada que le ha hecho. Ah, y no pita falta. Increíble. Árbitro comprado. Ahí está Asensio. Coquimbo League. Ahí está Asensio. Asensio sigue insistiendo. Ah, vale, que ha salido. Ah, bueno, le va a sacar amarilla ahora. Amarilla para Royce. Ahí está por parte de Vikings. Cambio, se va Jod Maja y entra Alexis Sánchez de parte de Vikings. Qué asco. ¿Cómo que qué asco? ¿Por qué no está Arturo Vidal? Arturo Vidal no lo tiene nadie. Arturo Vidal para mí es... La gente era que Arturo Vidal quiere ser presidente de la Kingsley y que la han invitado para jugar. Arturo Vidal. Se viene. Ojo, Salemakers. Puede empatar estos Vikings. Salemakers sigue con el balón. Se la pasa al lateral. Basrovic sigue. Cuidado, posible penal. No pita. No pita penal. Ojo. Pero la recupera enseguida Vikings. Y la tiene el medio centro Thiago. Thiago se la pasa a Royce. Royce para Alexis. Puede venir el empate. Cuidado, se va a quedar solo Alexis. Le bloquea el tiro. Lo tiene Diego Carlos. Cuidado que no la cague Diego Carlos. Estamos en el minuto 70. Perdón, 60. ¿Por qué digo que Arturo Vidal es mejor? Porque Alexis Sánchez es un caño en un partido, pero Arturo Vidal la respondió con 2 goles. Ah, la tiene Pulisic. Pulisic para Thiago. Thiago, ojo, puede empatar Alexis. Le quita del balón. Está Rakitic. Rakitic se le pasa a Neymar. Neymar sigue con el balón. Neymar, madre mía, Neymar, vaya regate. Neymar, uy. No, no. Vaya gol tan tonto. Marca Coquimbo Dortmund el 1-3. Marca Yago Aspas en el minuto 65. Error
fatal error infantil ahí de niño pequeño por parte de Vikings. Vikings 1, Coquimbo Dortmund 3, vaya error tan tonto en la defensa que ha habido en Vikings. Y Jaguars aprovecha el fallo para poner el tercer gol para Coquimbo Dortmund. Madre mía. Vamos a ver si le da tiempo a Vikings de empatar esto. Todavía hay tiempo. Estamos en el 66. Y la tiene Alexis. Alexis Sánchez. Se la pasa Pulisic. Pulisic por la banda. Sigue Pulisic. Pulisic. Se la pasa atrás para Teo, pero la pierde enseguida. Pero la recupera otra vez Vikings. La tiene Thiago. Marcos dice liga comprada, pero que tu defensa es buena. Bueno, seguimos. Segundo partido. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Que Marcos siempre dice que liga comprada, pero la defensa es mierda. Ah, ya. Liga corrupta. Sí, es que si no dice su frase no se queda a gusto. Bueno, Marcos y Joaco, si queréis ese cambio, me lo decís. Espérate, voy a poner la formación a Marcos, que la tiene mal. ¿Qué formación era? ¿4? Espérate, no me acuerdo ahora. So. Creo que era esa. Vale. Coquimbo sí que tiene para hacer cambios, que me lo dijo por Discord. Y vamos a poner a Íñigo Martínez por Jaer. Y vamos a poner a Modric de MSO y a Rakitic lo bajamos. Y ya está, es los únicos cambios que me ha dicho Joko. ¿Por qué Joko siempre me copia? Sí. Se ha metido al de Belinda. So. Y no le he hecho jugar en ningún partido, ¿sabes? Pues sí, van a mover el banquillo. Presidente. Ojo, Neymar, viene córner para Coquimbo Dortmund. Ahí va Neymar. Neymar la centra. Madre mía, matar defensa. Qué grande. Pues yo lo pondría, la verdad. Es contra el equipo indio. Tranquilo, que no les he puesto mejora de 99 a los delanteros. ¿Cómo? No creo, no. No creo. No creo, no. ¿Y a los defensas 99 de entrada? Ojo a Thiago, para donde quiero nada más. Nada, de broma, no le he puesto ninguna mejora. Ojo a Alexis. Madre mía, lo ha dejado roto. Uy. Último cuarto de hora. 1-3 y esto no tiene pinta de que vaya a empatar, pero Vikings la recupera enseguida. La tiene Alexis. Salemakers por la banda, la puede centrar Salemakers. Vamos a ver qué busca Salemakers. Salemakers va. ¡Ojo! ¡Marca Vikings! Todavía hay tiempo. Marca Vikings en 77. Marca otra vez Pulisic. Vikings 2. Coquimbo Dortmund 3. En el minuto 77 de partido. Tremenda defensora de Vikings. Queda 12 minutos. Vamos a ver. Está un gol del empate, Vikings. Vamos a ver si lo consigue. La tiene Thiago y la recupera enseguida Vikings. La tiene Koke. Ahí está Royce. Royce para Sademakers. Sigue Royce. Royce para Koke. Ok, la pasa Alexis. Alexis. Para Thiago. Ojo, Salema que se queda solo. ¿Para dónde quiero Navas? Ojo, la tiene Alexis otra vez. La recupera enseguida Vikings. La va a chutar Royce. Que lo Navas en portería. Que lo Navas está perdiendo tiempo. La tiene Klosterman. Klosterman para el lateral. Más Robit para Royce. Royce para Alexis. Madre mía, Vikings atacando en busca del empate. Ahí está Alexis. Alexis. Cuidado, se la pasa a Royce. Ojo, Royce. Puede chutar a Vikings. ¡Gol de Vikings! ¡Gol de Vikings! Marca Royce en el 85. Vikings 3. Coquimbo Dortmund 3. No pasa. Gol de Royce.
ha tenido que deshacerse de la presión rival. Ahora mismo iríamos a penales. Vamos a ver lo que pasa en los 4 minutos que quedan. 4 minutos que queda y Viking sigue atacando en busca de la victoria. La tiene Alexis. Alexis sigue. Sigue Alexis. Alexis para Thiago. Ojo, Thiago va a chutar. Que lo andabas en portería. Falta 2 minutos. Y Viking sigue en busca de la victoria. Sigue atacando. La tiene Mastroid. Ojo, sale Márquez por la banda. Se queda solo. Ahí va, sale Márquez. Sale Márquez. Carvajal la saca. Ojo, contraataca Coquimbo, cuidado. Falta 1 minuto. Y va a tener la última Coquimbo. Yago Aspas, vaya Aspas. Gol, 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 gol en el último minuto. Marca Coquimbo Dortmund en el último minuto, no te puedo creer. Marca Yago Aspas en el último minuto. Vikings 3, Coquimbo Dortmund 4. La marqué en el último minuto, tío. Justo cuando le había empatado. Va a tener la última Vikings. Bueno, se acabó el partido. Victoria para Coquimbo Dortmund. Victoria sufrida. Coquimbo Dortmund, que es... suma 3 puntos más. Vikings 3, Coquimbo Dortmund 4. Victoria que se lleva Coquimbo Dortmund sufrida. Sí, la verdad que ha sido un partidazo, la verdad. El MVP ha sido Carvajal. Ahí está. MVP Carvajal. Aunque ya Yago Aspas haya hecho un hat-trick, el MVP se lo anda a Carvajal. Tremendo. Sí. Ahora Marco dirá eso cuando vea su resultado. No le des ideas. No puede ser como Coquimbo Dortmund haya hecho esto. Madre mía. Igual es la de Vikings. ¿Cómo es una puta mierda? Ah. El equipo es una puta mierda. Vamos con el segundo partido. Y es el segundo partido entre Gradador en Inglaterra contra Nakatsu. ¿A quién le importa ese partido? Hombre, mejor que el partido contra el equipo indio, creo que le importa a la mayoría. Pero a mí me importa más el de equipo indio. ¿A quién le importa el equipo indio? Cuando tú te enfrentaste a él, estaba haciendo el equipo indio. Pero porque mis partidos son emocionantes. Emocionantemente horribles. No, no pino con envidiosos. Si gano, me... estoy en el siguiente sprint. Sí, si ganas sí o sí, ya te quedas para el siguiente sprint. Es decir, que ya tengo el siguiente sprint. No, porque tienes que ganar. ¿Y te has ganado? Pero aquí pueden. Claro. ¿Y si te ganas qué? Y con Cristiano no, el 99. Sí, te puede ganar. Vale, Gabriel y Deadpool, decirme equipaciones. A ver. Hacemos un partido después de directo. Te digo lo ahorro. Vale. Es que la otra vez metí el juego. Pero si quedamos empate ayer. ¿Qué hice? Cuando no estaba jugando me metí el juego. Quedamos empate ayer. Y te fuiste. O sea que cuenta como victoria porque abandonaste. Sí, gané, estaba 2-1 y ya, pero yo te empaté. No, no me llores ahora. Sí, yo estaba jugando, tío. Sin llorar. Me cambié de club. ¿De qué? Me cambié de club. ¿Cómo? ¿Qué te cambiaste ahora de club? Ahora soy capitán del United. Ah. Increíble.
Increíble, Alan. Vale, vamos a jugar el partido. Mercatsu contra Biggins. Ah, no, Biggins ya jugó. Vale, creo que ya está todo. Vale. Vamos a ver Nakatsu, que solo ha habido una carta que se ha comprado, que es la de Nakatsu, que ha comprado más 5 Smiling, que le suba 88 de media. ¿Le suba cuánto? A 88 de media. ¿Smiling es el DC? El de la Roma. Este yo no tengo carta top, lo tengo 94. Vale, vamos a darle. Vamos a darle. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién le vas a dar? ¿A quién le vas a dar? Sí. Le doy. Literalmente, Coquimbo de donde va la segunda parte sin hacer nada. Los últimos minutos son una completa. Parece el Madrid ya. Jugando ahí en las épicas. Madrid va a hacer Adri ha ganado 3.156 puntos, pinche Adri. Vale, gente, tenéis nueva predi para el partido que se viene ahora entre Gladiadores de Inglaterra contra Nakatsu. Tenemos a Mertens, a Kevin De Bruyne, a Parejo en el medio centro de parte de Nakatsu, y adelante tenemos a Messi, a Griezmann y a Mané. En el banquillo tenemos a Depay, a Mahrez, a Aubameyang, a Jordan Tersen, a Ben Knight, a Scott Carson y a Alex Robertson. Vamos con el segundo partido de la jornada 8 de la Ultimate League. Venga, va, ritmo. Venga, va. Va, ritmo, va. ¿Se escucha bien el directo? A ver, espérate. Sí, se te escucha ahí tu voz de fondo ahí, grande. Presidente ejemplar. Presidente que está en todos los partidos. Sí, increíble. Ojo, va Parejo. ¿Para dónde, Lloris? ¿Qué puris? Ahí va Parejo. Parejo. Se le pasa a Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Madre mía, vaya corte de balón. La tiene Paredes. Paredes para Dybala. Dybala para Julián. Julián Álvarez. Sí, Julián. Ojo. Inmóvil. Sigue Inmóvil. Inmóvil se queda solo. ¿Para dónde, Ederson? Te lo puedo mirar, espérate. Te lo miro, va. ¿Cómo? Te miro la liga, claramente. Me refería a eso. No piensas más. Ya me la estaba acercando. ¿Cómo? ¿Cómo? La playera. Ah, vale. Adri solo ha perdido un partido. Ahí va Kevin De Bruyne. Venga, va. ¿Contra quién perdió Adri? No me acuerdo. Ah, sí, contra Coquimbo. Fue el único que le ganó. Y Coquimbo le ganaste tú, que ha sido la única que ha perdido también. Ojo, Julián Álvarez. Ahí va Julián Álvarez.
Se la pasa a Dybala. Ojo. Le bloquean el tiro. Y la tiene Nakatsu. La tiene Griezmann. Sigue Griezmann. Griezmann con el balón. Sigue Griezmann con el balón. Sigue Griezmann. Griezmann. Sigue Griezmann. El equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse. La tiene Di María. Di María, sigue Di María, sigue Di María. Para Ceballos. Ceballos para Immobile. Immobile se queda solo. Immobile puede marcar. Vaya parada del portero. Cuidado que la cagan. Uy, casi. ¿Has visto? Ojo. Banda iba a chutar. Uy, casi. Despeja y aleja el peligro. ¿Para dónde? Hoy me vengo con él. Ciro Immobile. Ojo, madre mía, Ederson. ¿Ederson MVP? Sí. A ver, ¿crees que este jugador es un MVP? ¿Fuera de así de se la corta cancha, una jugada? De la cancha. Fuera de la cancha. Y dentro de la cancha. Va para arriba el City. Sí. Ojo, ahí va Messi. Uy, le pegan el tiro. Ahí va Mertens. Messi, ¿para dónde, Lloris? ¿Jugó Messi? ¿Messi? 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 ¿Ha sacado en corto? ¿Cómo que Messi? ¿Penardo? ¿Ojo Kevin De Bruyne? ¿Kevin De Bruyne? ¿Kevin De Bruyne? La tiene Dybala. Ceballos. Lo tiene el gladiador de Inglaterra. Madre mía, Ceballos. Lentini. Ceballos, sigue Ceballos, sigue Ceballos. Madre, madre. ¿Y ese control de Kevin De Bruyne? ¡Capitao! No sé, capitao, que va a hacer falta a favor de ganadores. ¡Ojo! Y ahí viene el gol. Vaya falta inventada por parte del árbitro que favorece a ganadores de Inglaterra. Marca Ceballos. El 1 a 0 en el minuto 25. No sé, capitao, ahí, sinceramente. Marca Ceballos. Gladiadores de Inglaterra 1, Nakatsu 0. Ha tenido que deshacerse de la presión rival. La liga está comprada por Gladiadores. Sí. El marcador con este 1-0. Me ha donado unos 500 millones ahí, bien ricos. Sigue avanzando en una jugada sí, individual. Sí, te dio más de lo que pusiste tú. Kevin De Bruyne. Ventaja para el equipo. Ahí tiene Mertens. Mertens le bloquea el tiro y la tiene Immobile. Dybala. La tiene Julián. La tiene Dybala. Madre mía, agradadores. Sigue Dybala. Dybala para Immobile. Madre mía, vaya corte de barro. ¿Qué es eso? What the fuck? Ahí está, vale. ¡Ojo! ¡Ah! Casi marca Mertens. ¡Ojo! ¡Marca Messi! ¡Empata Messi en el 32! ¡Empata Nakatsu! ¡Empata Lionel Messi! ¡Gladiador en Inglaterra 1! ¡Nakatsu 1! ¡Oh, qué pez! Messi tenía encima la defensa, pero nada que el argentino no pueda solucionar. Es único para deshacerse de los... ¡Ojo Ceballos! ¡Madre mía! ¡Mertens la recupera! ¡Y a María Bandai de Grandis! ¡La tiene Mertens! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué golazo ha hecho! ¡Qué golazo! Tienes que verlo, tienes que verlo. ¡Qué golazo! Marca Mertens. El 1-2 para Nakatsu. La ha roto. Lo ha roto a Van Dijk. Y luego el portero, madre mía. ¡Buah! Increíble. Van Dijk sigue buscando el balón. Andai. A ver, ponla. ¿Cómo? ¿Qué te la...? ¿Cómo? No, dices que... No homo, ¿eh? No homo. Internet de mierda, ¿qué? Voy, voy, mira. Internet de mierda. Joder, tío, 5 anuncios, ¿eh? Está palmando el... Esto se anda a ver. Como que no te cansas, ¿eh? No, hay que farmear. Hay que comer pizza. Pizza, pizza guau, guau, comer yo. Pizza del Mercadona, bro. Mané. Ya, es que fría.
Que no eres pobre como yo. Espérate, te lo pongo en la primera parte. Ojo, uy. Ahí va Mané. Mané a Parejo. Cago Parejo. Sadio Pané. ¿Cómo que Sadio Pané? Será saque de banda. Ojo, Jordi Alba, la saca para Mané. Sadio, Mané para Kevin De Bruyne. Sigue Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne sigue. Espérate, ahora vuelvo. Los Spur avanzan con el balón. Viene desde la banda. Ahora Ederson, pero la jugada continúa. Gran parada para alejar la pelota de los tres palos. ¡Ay! Lo han conseguido. Uy, no, disculpen, lo siento. Estaban fuera de juego. Todo queda anulado. Si es que te pasas de frenada, ha sido justo, no. Pero justo, una pena. ¿Ah, cagó? No, fue parejo. Ah. Hermano, que no lo veo, ¿cuánto queda? Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Se acabó la primera parte. Espérate, que Griezmann va a tener. Ojo, Griezmann. Golazo de Griezmann antes de la primera parte. Marca Griezmann el 1-3. Marca Nakaksu. Ganadores de Inglaterra 1, Nakaksu 3. Hubiera visto lo que todos los españoles. Todos los españoles ganadores. Tenía como 3 al palo. Primera parte, Nakaksu gana de momento. Espérate, ¿viste ese gol entonces? ¿Eh? ¿Has visto el gol? Sí, pero no. Ah, pues no te lo puedo poner porque no hay para ver los goles. O sea, te tienes que esperar hasta el final del partido. De verdad, ¿eh? Increíble. Gabriel o Deadpool, ¿queréis hacer cambios? Si no, sigamos con la segunda parte. Dime un modo carrera para hacer. Hazte un modo carrera con el. Con un equipo de cuarta división inglesa. El Salford City, por ejemplo. ¿Cuál? El Salford. No, Salford, ahí lo vas a ver enseguida. Salford. ¿El cuarto división? ¿Qué? ¿El cuarto división? Sí, creo que sí. Ojo va Griezmann, Messi va. Gol de Messi, 1-4. Marca Messi. En el 48. Ganador en Inglaterra 1. Nakaksu 4. A ver, ¿qué entrenador me pongo? Cualquiera. Ah, Mourinho va. ¿Sí? Mourinho va. Italia. Está Mourinho. Ojo, inmóviles, sigue inmóviles. Inmóviles, sigue inmóviles, sigue inmóviles, sigue inmóviles. Y le cortan el balón. Y la tiene otra vez Nakaksu. Ojo, Mané. Mané para Griezmann. Griezmann puede chutar, va a chutar Griezmann. Le bloquean el tiro. Y Gradores contraatacan. Venga, voy con el entrenador de la casa. Venga, va. Ojo, inmóvil. Inmóvil para Dybala. Upa. Salford City. Salford City. Pero que está en cuarta división, que lo vas a ver aquí. Bradford City. No, Salford City. La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto. O bueno, no sé si es City, es Salford, creo. Ojo, Mané. 3 millones de presupuesto. No pasa nada. Ya me compro con eso. Jugadores baratitos. Se va Ceballos y entra Kanté por parte de Gladiadores de Inglaterra. Y va a ser córner para el equipo de Nakaksu. La juega en corto para Parejo. Parejo. ¿Cómo? Para Mertens. ¿Cómo? ¿En corto? Ahí va Mertens.
¿Cómo? ¿La tienes corto? ¿Cómo? Ojo. ¿La tienes corta? ¿Eso dijo ella? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La tiene móviles? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La tuvo? La tuvo. Pero se le fue. Ojo, Di María. Di María para pero... Barán. Sí. ¿Los desgladiadores van a seguir jugando? Sí, tiene pinta, sí. Se retiran. Ahí va Julián en busca de recortar distancias. Kante puede chutar, pero le corta el balón enseguida. Nakatsu está llevándose el partido, o sea, de principio a fin. Qué buena plantilla esta, ¿Sí o qué? Buen pase filtrado. Todo 60. Ojo Messi, uy, casi. Todo 60, Sí. Está bien. Sí. Se va Montiel y entra Hazard para jugar de lateral, se la pela. Montiel, go. Montiel por Hazard el gordo, ahí está. Hazard el gordo, el que coma burguesas. Repite, por favor. El que coma burguesas. Ahí está Mané. Se le va a hacer el mismo. ¿Cómo? ¿Que te la come? ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, le ha dado una. ¡Ojo! Marca Messi el 1-5 en el 68. Madre mía, vaya goleada. Y encima Messi se lleva un hat-trick. ¿Qué? ¿Qué minuto? 6-8. ¿Cómo? Juntas el 6 y el 8. 68. Sí. El marcador es cada vez más contundente. A ver, minuto 68. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Se acerca la liga número 68 para el Barça. ¿Qué dice? Se acerca la 15. La 15. Atención, para el Madrid. Sevi. No, para Madrid no. ¿Cómo eres fanático del Madrid? Lo descubrí. No, casi. Vamos a ver si creadores. Si vais a hacer de cambio, que habléis los Deadpool, me decís, ¿eh? Si no, sí. Me da pena. Minuto 68. Y puede que marque a creadores. Puede recortar distancias y se le va el balón. Se va Lionel Messi y entra Mares por los plantas de Nakatsu. Mares, que tengo tu carta Metamorfo. Se vino. Se mueve bien rico, los jugadores. Se vino, se movió bien rico. Últimos 15 minutos del tiempo reglamentario. Ya están llegando por las medias, increíble. Ahí está Inmóviles. Uy, casi. Como el árbitro, pita eso. Si saca roja, yo voy a... Se va Kevin De Bruyne y entra Memphis Depay. Kevin De Bruyne. Se va y entra Pepay. Pepay, ahí está. Se va y entra Memphis, que Pepay. ¿Cómo? Ahí va parejo. No, me ha metido el gol, me ha metido el gol. Ahí está parejo. Uy, casi. Minuto 79 y Nakatsu le está goleando a creadores. Ojo, cuida que Hazard el gordo puede marcar. Maya, corte de balón de Spain. No saben ni siquiera regatear, weón. ¿Qué? No saben ni regatear, te vamos a ver. Ojo Griezmann. ¡Opa! Ojo Griezmann, sigue Griezmann. Se pasa parejo. Se mueve bien rico, Ojo Memphis Depay va a chutar, le bloquea el tiro. Ojo otra vez Memphis Depay va a chutar, le bloquea el tiro. Y vaya entrada que le han metido, pero el árbitro no pita, increíble. Nakatsu Leak. Nakatsu Pick. Pick. Se abren las opciones para la otra. Tic tac en papel. Ahí está Dybala. Dybala sigue. Y Dybala la pierde. Kylian, Mbappé. Ahí está Mares. Mares para Mané. Mané para Mares. Mares para Pepay. No. Para Mares. Otro no. Ojo Di María. Se queda solo Dybala. Dybala sigue. Sigue Dybala. Dybala. Le cortan el tiro. Ojo, sigue Dybala. Dybala se la pasa. ¿Qué ha hecho? Inmóvil va a chutar, le bloquean el tiro. Y va a ser saque de portería para Ederson. Se va Walker y entra Texe.
por parte de Nakatsu. O solo ha sido mala suerte para Gladiadores. Pues sí. ¿Quién le pone ese nombre a su equipo? Pues Gabriel Gladiadores sin Gabriel. Ojo Mertens. Julián Álvarez para Inmóviles. Inmóviles sigue. Sigue Inmóviles, sigue Inmóviles. Va a tener la última Gladiadores. Y va Dybala. Ojo, sigue Inmóviles. Y no, no va a dejar tiempo para más. Nakatsu se lleva la victoria por 1-5 ante Gladiadores de Inglaterra. Y Messi se lleva el balón. Vamos a ver si Messi es el MVP. Que Messi ha marcado 3 goles en el día de hoy. Él es el último. Vamos con el partido más importante, obviamente no, porque el partido importante es el mío. Vamos con el partido segundo más importante, es el PI Fútbol Club contra Cataluña Fútbol Club, y Deportivo Argentino va a estar atento a este partido. Mis jugadores no saben chutar, no saben chutar. Vale, pero lo de tener manos de hostia, ya los buscas ya para comprarte. El último intín siempre gano, pero modo carrera, tío, es que este jugador es mío. No se ha comprado para los matos. ¿No se ha comprado ninguna carta los dos? Ni PI Fútbol Club ni Cataluña Fútbol Club han comprado ninguna carta. Partido más aburrido, tío. Partido aburrido, eh. Puede ser. Que pase. No vuelvo a hablar, gente. Ah. Que pase. Gol, 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 gol. Chile en la Portugal. Pase filtrado. Este sí sabe regatear, ¿eh? Este sabe. Que viene Pipo Club contra Cataluña. Sí. Gana Cataluña 5-0. Ah. Y se la pela. Madre mía, el equipo este de Watford, este sí. Venga, va. ¿David o Eseu? Que creo que no está ninguno. Si quieres ese cambio, me decís. Pero vamos. ¿David? ¿Eh? Opa, David o Eseu, ¿verdad? Sí. ¿No sabes cómo llamamos un poco el presidente? ¿De qué? ¿Por qué se te escucha entrecortado? Que solamente en mi culo. Nada, se te escucha bien. No sé qué mierda dices. Que mi celular estaba en las piernas. Ah, está en tus nalgas, ¿no? Di la silla. Vamos a poner el himno de PI Fútbol Club a continuación. Es el himno de PI Fútbol Club el que vais a escuchar a continuación. ¿Es local o visitante? PI Fútbol Club local. Yo soy local o visitante. Ah, tú local. Vale, gente, tenéis predi para este partido. Venga, va. Vamos con Courtois en portería por parte del equipo de USA. Defensas para Crane, Lenglet y de los Filippo. Medio centros para que sigue Brahim Díaz y Luis Alberto. Y en la delantera tenemos a Capo, a Gerald Moreno y a Lozano. Y en el banquillo tenemos a Lee García, a Vigolous, a Mendel, a Claudio Bravo y a Roberto. Hola. Hola.
¿Qué? Hubo una época no muy lejana en la que el Barça parecía la selección de Holanda. Venga, va, Rimba, va. Vamos con el tercer partido de la octava jornada. Espero que se escuche bien el directo, así que vamos a darle ready. Ojo Lozano. Ha empezado el partido entre Pifo del Club contra Cataluña. La tiene que seguir. Que sí para Capo. Se la vuelve a que sí. Que sí para Gerard Moreno. Gerard Moreno para Brian Díaz. Brian Díaz. Para Luis Alberto. Luis Alberto para Gerard Moreno. Gerard Moreno puede chutar. Va a chutar Lozano y es el primero. Cuando han pasado solo 3 minutos, marca Lozano el primero de este partido para Cataluña Fútbol Club. Y Fútbol Club 0, Cataluña Fútbol Club 1. Baja, marca el mexicano Lozano. Tremendo. La de Robertone. Robertone. La tiene para Openda. Openda para Candreva. Candreva sigue en busca del empate. Ojo, Openda, ¿qué es eso? Courtois la saca. Robertone. El balón cambia de dueño. Firpo. La tiene Gerard Moreno. Gerard Moreno, sigue Gerard Moreno. Ojo que sigue. Que sigue para Gerard Moreno. Marca Gerard Moreno el segundo. En el minuto 10. Marca el segundo para Cataluña Fútbol Club. Y Fútbol Club 0. Cataluña Fútbol Club 2. Marca Gerard Moreno. Marca el español. Ahí está. Robertone. Robertone. Sigue Robertone. Vaya entrada y puede ser amarilla. Amarilla para Brahim Díaz. Una pena recibir una tarjeta tan pronto. Eso va a condicionar su juego durante el resto del encuentro. Y tanto Manolo. Tiene Guimaraes, Guimaraes puede chutar. Vamos a ver Guimaraes. De bloquear el tiro. Este es Luis Alberto. Está para Lozano. Lozano para Gapo. Sigue Gapo. ¿Hiciste los ajustes? Sí. De por lo hice. Ya has ganado. Marca el tercero para Cataluña Fútbol Club Gapo en el minuto 14. Pi Fútbol Club 0, Cataluña Fútbol Club 3. Marca Cody Gapo. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, así una... Partido aburrido. Le están ganando 3-0 ya en 15 minutos ya. Este partido parece que tiene dueño. Esto va a ser 0. Pinta para 10, pinta para 10-0. Puede ser. Juega Po. Sigue Cody Gapo. Cody Gapo. Para que sigue. Que sigue para Gapo. Gapo para que sigue. Para Gerard Moreno. Pifugo Club no sabe ni dónde está. Parece que está jugando básquet. Madre mía, vaya pase. ¿Hizo una ración de FIFA? Sí. DJ Mario me enseñó. Está protegido. La próxima vez. La próxima daré un insulto a DJ Mario. Vamos, segundo partido ganando 2-0. Los ya soy de Ojo, Ryan Ken. Ryan Ken se la pasa a Robertone. Robertone se la pasa a Penta. ¿Ken? ¿El de Barbie? Sí, efectivamente está jugando fútbol. Se ha pasado del cine al fútbol. ¿Te imaginas? ¿Estoy dejando de Ken? Has ganado 1-5 de pool al equipo de Gabriel. Ojo, uy, para dónde la Ford. Tendrán que aplicarse más si quieren marcar. Ojo, Gerard Moreno la juega en corto para Lozano. Lozano. Epa, falta Arby. Ahí está Brahim Díaz para Gerard Moreno. Uy, casi. Ah, perfecto, dice Deadpool. Que Deadpool se coloca con. Creo que quinto. Deadpool ahora mismo de tener 10, ahora tiene 13 puntos. Y. Creo que se colocaría cuarto o quinto de momento. Pero tiene que terminar la jornada aún.
sabido concretar las ocasiones que se les han presentado. Cuarto, gracias quinto. A ello para adelantarse en el marcador. Ahí va a tener Ken. Ken sigue por la banda. Sigue Ken. Sigue Ken. Madre mía. Pero le cortan el balón. Pero la recupera Pifuego Club ahora. Pero la pierde enseguida. Increíble. Gerald Moreno para Brian Díaz. Brian Díaz para Gerald Moreno. Gerald Moreno para que siga. Se hace un. Un bien defendió esa acción. No creo, ¿no? A ver, que va ganando. Va por diferencia de 3. También iba así, ¿no? No, era por diferencia de 2. Vale, igual metido un 3. No creo que Pifu lo haga, ¿no? No creo. Ojo, lleno el molino y casi. Entonces le subiste la velocidad, Marín. Le subí la mejora, Deadpool. No la velocidad, le hice la mejora. Que es diferente. Porque compraste esa carta. Claro. O sea, es que no entiendo por qué me pregunta lo de la velocidad cuando sabe que también se le va a subir la velocidad y la defensa con la mejora. O sea, la pregunta es un poco. Es una tontería, la verdad. Ojo, Filpo. Filpo para Lindelof. Y de nuevo para Brian Díaz. Dios, Robertone. Robertone para Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes para Ryan Ken. Ryan Ken. Para Openda. Madre mía. Ojo. Cuidado que Deportiva Argentina luego le toca luego de este partido y podría aprovechar el book. Ahora viendo que Pifu Football Club ha perdido esto. ¡Ojo! Uy, casi me ha caído el pareto. ¿Y contra quién le toca a Deportivo? Contra Diego Fútbol Club. ¿Encima de local? Diego Fútbol Club. Vamos, escuchen. De Tic Tac Mbappé. Muy, muy, muy fan del Madrid, ¿no, tío? Y de Mbappé. La primera parte ha terminado. Aquí puro hombre, aquí puro bate. Sí. Vamos con la segunda parte entre Pifu Club contra Cataluña Fútbol Club. Se viene. Se vino. A ver, vamos a darle. Se vino. Me vine. Intenté hacer la llave y toda la puta más de mi vida. No es malo. ¿Penalti? Penal. Está robando, tío. Está robando. Ojo, Filpo para Brian Díaz. Brian Díaz para que sigue. Que sí para Filpo. Ya me están robando tan temprano. Y empato. Y empate. Sigue Filpo, sigue Filpo. Simulo y empato. Perdido por el Barça. Ah, le tiene Canales. Que no te compras las manos para jugar. Recibe Guimaraes. Estoy simultado a 2-0. Si duele para ahí que pasa. Aquí se están jugando mucho Pifútbol Club y Cataluña Fútbol Club, porque Pifútbol Club se está jugando no bajar a segunda. ¿Cómo? O sea que quedaría eliminado para el siguiente sprint. Dime un delantero que sea bueno. ¿Para el FIFA? ¿Para que lo fiches? Sí, que no sea tan caro. Luis Alberto. Y. Como 3 millones. Benzema. Pero 3 millones. Uno del City seguido. Julián Álvaro. Venga, va. Ahí va Gerard Moreno, Gerard Moreno. ¿Para dónde la Fon? Julián Álvarez. El tipo no está interesado en empezar a jugar. Eso habría sido gol casi contra cualquiera. Lozano, sigue Lozano. Se la pasa por ahí. Brahim va a chutar para donde la Fon. Venga,
Venga, ¿dónde está el que tiene el cofre? ¿El que tiene Adri? ¿El Tadic? No, el otro. Haaland. Lingard. Lingard. Ojo, Luis Alberto, pero le quitan de balón. Ojo. Pero es que Lingard tampoco quiere en... Ah, mira, la duración del contrato de jugador es demasiado corta. ¿Cómo? Ah, ¿cómo? La tiene corta. Nada, increíble. La tiene corta. La tiene que seguir, Gerard Moreno, para Gapo. Un titi, va, de lateral. Ahí está Openda. Openda para Zaha. Y yo se vino a Adama Traore. Va. Venga, va. ¿Pero cuál es? ¿El de 26 o el de 27 años? El que te dé la gana. El que te la pele. Ahí va Luis Alberto. Se la peló. Vaya partido aburrido este. Una pelota. Lo tengo que decir que es partido aburrido este. Se lleva a Brahim Díaz y entra con el número 24. Eric García. ¿Qué? No hay nadie gratis por aquí. Sí. A ver, tenemos a gratis. El balón cambia de dueño. Falta para Cataluña Fútbol Club y va a ser tiro libre. Mohamed Guad. Delanteros. Luis Alberto va a tirar el tiro libre. Estamos en minuto 70. Ahí va Luis Alberto va. Casi. Buen disparo de tiro libre. Se le ha ido por Este tío la saca. La tiene Zaha. Zaha, Bachuta Zaha, ¿para dónde Courtois? ¿Cuánto lo pongo de ese día? Se va Gerard Moreno y entra. No sé quién entra. Bienvenidos a. Y entra Roberto. Así malísimo, totalmente gratis. 59 de medio. Ojo Firpo, sigue Firpo. Cuida, se equivocan. Casi se equivocaron. Luis Alberto para Lozano. Lozano para Roberto. Lozano. La tiene para Gapo. Sigue Gapo. No lo sé. Ahí va Gapo. Gapo. Y es el cuarto para Cataluña Fútbol Club. Lo marca con el número 41. Lo marca Roberto. Que sí, venga, va, chistecito, va. Fíjate a Roberto. Roberto 0-4, increíble goleada le están metiendo a Pifo Club en este partido. Ojo, Openda. Recorta distancia, Openda. Tenía que habrá. Marca Openda en el 79. Y Fútbol Club 1, Cataluña Fútbol Club 4, marca Openda. ¿Cómo va a recortar la distancia 1-4? Pues recorta distancias. ¿Cómo va a recortar esto? ¿Qué tal teniendo por tres, Mario? ¿Pero qué? Hay partido todavía. Quedan tremendos 10 minutazos para que empate va. Pues ahí va Openda. Openda va. Casi. El final del partido se acerca. Y la afición no puede estar nada contenta. Tremendo. Les han pintado la cara en su estadio. Creo que se viene un buen rapapolvo en el vestuario. Ojo, sigue Roberto. Roberto sigue. Se la pasa a Eric García para Roberto. Roberto para Luis Alberto. Meter gol, no. Ojo, que si las entra y es el 1-5 para
Cataluña Fútbol Club y otra vez Roberto, el canterano de Cataluña Fútbol Club, marca un doblete. Y Fútbol Club 1, Cataluña Fútbol Club 5, marca Roberto otra vez. ¿Roberto Carlos? Sí, ese mismo. Y corre mucho, Ali, qué buen fichaje. Ficha a Roberto, va. Vale como 10 millones. Increíble. Y Roberto, ¿no? Que están jugando ante el Barcelona, ¿ves? Último instante, Ruiz. Sí. Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Ojo, Gapo. Sigue Gapo. Sigue Gapo para Roberto. Sigue Roberto. Luis Alberto. Madre mía. Y pita el final. Se lleva la victoria Cataluña Fútbol Club, que se coloca, antes tenía 12 y ahora se coloca con 15 puntos, superando ahora mismo a Dioses Fútbol Club, así que se colocaría tercero de momento. Se voy a ganar. Y Pi Fútbol Club se queda con 6 y tiene que esperar que Deportiva Gitino pinche ahora que le va a tocar el partido contra Diego Fútbol Club. ¿Cuántos puntos tiene? 6 y Deportiva Gitino tiene 3. Yo digo el otro. ¿Cómo sea? Cataluña Fútbol Club. Ah, tiene 12. Tiene 12 y con la victoria la suma 15. Tiene un punto más que yo. Sí, ahora mismo sí. Y el MVP del partido ha sido Gapo por parte de Cataluña Fútbol Club. Aunque para mí creo que fue Roberto. Tremenda robada, era Roberto. Sí. El canterano. Atracado. Increíble. Vamos con el cuarto partido de la octava jornada y a continuación tenemos el Diego Fútbol Club contra Deportivo Argentinos. Este partido y otro y después va el partido importante. Ah, bueno. Diego, ¿esperas ganar en este partido? Que sé que estás ahí viendo por el chat, que estás por ahí por el chat. A ver, Diego ha comprado la carta de crack terapista, o sea que tendremos un partido muy diferente, y también ha comprado la carta seguido a GC. ¿Quién es ese? El que jugó en el Madrid. Y Deportivo Argentinos no ha comprado ninguna carta. ¿Qué pasa? ¿Que pierda alguien? ¿Que no compra carta? ¿Que no da show? No, la verdad que no. No, show. Se viene un Madrid contra Boca Juniors, increíble. Tiene que comprar cedido a el otro día se pilló dos cedidas a Dibu y justo el Dibu le falló un penal que ganó el equipo de Gabriel en penales. El frío. Venga, va, Diego y Tiago, decirme equipaciones. A ver. Madre mía, Ali, tío, la de rematar. Vale. Diego, dime la equipación. Déjala así, vale, la blanca, ok. Y la pues le elegimos la amarilla. ¡No! ¡Huevo! ¿Te gusta el huevo? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, AGC, ¿dónde lo pones, Diego? ¿Quién lo pone? De este partido va a tu partido. Efectivamente, el partido importante. El partido que a nadie le importa. ¿Cómo que a nadie le importa? Le importa a todo el mundo. ¿Qué dices? Ah, lo dejas en el banquillo a GC. Vale, ok. Vale, Juan Mata, Busquets. Espérate. Busquets, Juan Mata, Arda Güler, Nkunku, Camada, Dembélé. Vale, pues ya está. Pues ya estaría. Kylian Mbappé. Contra ahora. Luego lo sacarás en la segunda parte, me imagino.
Camada. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a meter en el minuto 45 al portero de India. Va. No, ponlo de titular. No, titular no. Sí, ponlo de titular. Sí, contra el equipo de India. No vas a perder y lo sabes. No, se lo ha ganado. Es increíble. Diego, ¿quieres hacer algún cambio? ¿O lo dejas así como está? No, vale, ok. Se la peló. ¿Me la peló? Sí, se la peló. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Comes? ¿Qué comes? ¿Cómo? 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 Fuera de llamada. ¿Cómo? Gol, 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 gol. Vale, pues... La tiene Pesi, sigue Pesi. Martial por Tati Castellanos solo, vale. ¿Martial por qué? Sí. Si Martial tiene una carta 97 y lo uso. So. No, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Sonido raro. Thiago, ¿quieres hacer un cambio o le damos ya? A ver. Argentinos contra. Juega contra el Diego Fútbol Club. Deportivo Argentinos. Depor. Venga, va. Vamos a darle. Venga, va. Cuarto partido de la octava jornada. Diego Fútbol Club se enfrenta contra Deportivo Argentino. Dos equipos con diferentes objetivos de cara al primer sprint. De cara al final del primer sprint, Diego Fútbol Club busca clasificarse entre los cuatro primeros y Deportivo Argentina busca salvarse y clasificarse para el siguiente sprint. Sí. Sí. Has flipado, ¿eh? Con mi yo comentarista. Increíble. Yo creo que me voy a meter ahí con los comentaristas de la Liga Española ahí. Te sacan porque te voy a aburrir. Ah, bueno. No, vete de la llamada. Ya va, el himno de Tic Tac Mbappé. Increíble. ¿Se escucha el himno? Espérate, creo que sí, ¿no? Venga, va, voy a hacer play de esta partida. Sí se escucha, vale, perfecto. Mbappé, tira. Apuesten porfa en la predi para este partido, va, Diego, que ya que es tu partido deberías apostar, va. Yo lo veo, Diego. Venga, va, vamos con la alineación de Deportivo Argentinos. No me sale que digamos apostado. Tenemos a Rossi en portería, defensas de 4 para Advíncula, Laporte, Romero y Weigand. Medios centros para Caicedo, Medina y Valera. Y en la delantera tenemos a Jason, a Martial y a Gonzalo Plata. Y en el banquillo tenemos a Figal, a Garnacho, a Langoni y a Ceballos y a alguien más por ahí. Venga, va, se acaba el himno. Ritmo, va. Ahora sí, puro signo. Empieza el partido de crack de la pista comprada por Diego, esa carta. Así que veremos un partido muy diferente, que para marcar gol hay que tener la posición en un momento fijo de, bueno, en un, bueno, en el cuadradito en ese. En un lugar fijo. Sí, exacto. Vaya pase que le ha dado. Ojo, Caicedo. Caicedo, bachuta Caicedo. Vaya golazo de Caicedo. Barca Deportiva Argentinos en el minuto 4. Madre mía, vaya golazo de Caicedo. Por toda la escuadra que supera a Mendy. ¿Eh, qué? En el minuto 4, Barca Deportiva Argentinos. Diego Fútbol Club 0. Deportiva Argentinos 1. Se adelanta Deportiva Argentinos. Es que
el modo este, cuando ya cuando cargas esto para hacer gol, lo que también tiene es que tienes esto del tiro potente. Es la cosa. Claro, entonces, si compras esta carta, tienes que ir sabiendo eso. Mbappé. Ojo, Advíncula, sigue Advíncula, que no puede marcar gol porque tiene que retroceder a buscar en el cuadradito y quedarse fijo. Ahí está. Vamos a ver si aguanta, aguanta, vamos a ver. Ahí está. Pero... Medina. Menudo pase tan malo. Camada. Dembélé. Los merengues han encontrado un buen hueco en la banda. El Madrid toca y toca y no se cansa. Qué manera de jugar. Pero otra vez será porque la pelota pasa a poder del equipo contrario. Medina. Se sabía bien la teoría, pero ha fallado en la práctica. Es decir, a septiembre. El micro moteado que es. Ha decidido que se sobra y se basta. Ojo, ahí va Diego. Gol, 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 gol. Empata en Kunku. Empata Diego Fútbol Club. Si no me equivoco, en el minuto 16. Estaba con el micro moteado, increíble. Marca Diego Fútbol Club. Diego Fútbol Club 1, Deportivo Argentinos 1, marca en Kunku. Ya decía yo por qué no escuchaba a los comentaristas del juego. Y era porque tenía el micro moteado. Pero yo no te escuchaba. No, sí, porque tú estás por Discord. Lo del directo también estaban escuchando y yo hablando ahí, ahí dando datos, increíble. Y literalmente solo me estabas escuchando tú. Estaban dando datos ahí de donde. Sí, partió datos importantes, ahí, cositas, en fin. Ojo, va Caicedo otra vez. Ahí la tiene Gonzalo Plata. Gonzalo Plata va a chutar. Gol, 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 gol. Marca Gonzalo Plata. El 1-2 para Deportivo Argentinos. En el minuto 20. Diego Fútbol Club 1. Deportivo Argentino 2. Madre mía, la afición ahí de Deportivo Argentinos. Celebrando el gol. En busca, cuidado que si gana aquí se coloca con los mismos puntos que Pifo Club. Lo que no sé, ¿quién tiene más diferencia de goles? Pifo Club, ¿cuántos puntos tiene? 6. Y Deportivo Argentino tiene 3. Si gana aquí, se coloca con 6. Pero bueno. Ojo, Camada. Sigue Camada. ¿Cómo? Gonzalo Plata, sigue Gonzalo Plata para Medina. No parece dispuesto a perderla. Posesión larga, sin problemas, jugando en medio campo. Laporte. Busquets con la posesión. Los merengues se quedan sin la pelota. Advíncula. Martial. Mantienen el esférico, la mueven y están buscando el hueco. La pierden para disgusto del entrenador. Dembélé. Busquets con el balón. Martial. Caicedo. Grimaldo. Pilas, pilas. Gonzalo Pipa Higuaín. Sí. Balón de oro. Balón de oro.
Estás muteado en Discord, en el tuyo. Ya estoy hablando, ¿no? Sí, se me escucha. Sí. Perdón, gente, que no tengo pilas, estoy pobre y estaba moteado. Ahora sí, hay pilas, señores. Podemos seguir con el cine. Ojo. Cine puro. Cine. Como gane Deportivo Argentino, se viene fiesta, va. Ah, broma. Aquí no hay favoritismos. Solo deseo que Dios de Fútbol Club quede último, pero por nada en especial. Si no puedo dar último. Ya lo sé. Ojo, la tiene Grimardo. Ahí va Grimardo, sigue Grimardo. Grimardo para Juan Mata. Juan Mata para Moussa Dembélé, para Busquets. Busquets para Juan Mata, para Moussa Dembélé. Y le cortan al balón. Ahí está Caicedo, Caicedo para Jason. Jason, sigue Jason. Paraguay. Fuera de juego de Deportivo Argentinos. Ojo Medina. Medina para Jason. Jason para Martial. Y pita la primera parte. Diego Fútbol Club 1. Diego Fútbol Club 1. Deportivo Argentino 2. Vamos a ver lo que pasa en la segunda parte. Diego, ¿vais a querer hacer algún cambio para la primera parte? A ver. Voy a terminar a Predi, de hecho. Y para el siguiente partido doy los puntos de Predi. ¿No? Vale, ok. Grande, Diego apostando. Vamos con la segunda parte, va. Suerte los dos. Hasta el 70 se puede hacer los cambios. Ojo Moussa Dembélé. Bellerín para Moussa Dembélé. Moussa Dembélé para Nkunku. Nkunku para Juan Mata. Se la pasa Nkunku otra vez. Sigue Nkunku para Grimardo. Ahí está Grimardo. Nkunku que puede chutar. Ojo posible penal. ¿Qué dice el árbitro? Que no hay penal. La hinchada está enfadadísima por esa decisión. Que para mí ahí no ha habido nada. Se viene. Madre mía, Gonzalo Prata. Va a llegar antes Grimardo. Alterete para Timber. Nkunku. Ojo, Busquets. Busquets para Aldaguer. Aldaguer para Busquets. Ahí sigue Busquets. Sigue Busquets para Camada. Camada para Aldaguer. Madre mía. Uy, le he cortado la cara. La tiene Romero, sigue a Romero, el cutis Romero para Valera. Valera para Gonzalo Prata. La tiene Víncula ahora. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Ojo, la tiene Moussa Dembélé. Moussa Dembélé para Juan Mata. Juan Mata para Grimardo. Sigue Grimardo. Para Moussa Dembélé y puede llegar el gol. Vamos a ver. Ah, Juan Mata es lo peor la jugada. Juan Parada. Ahora tienen mates para todos los jugadores. Sí. Y se la pelo. Ojo, cuidado que si marca ahora Diego cuenta con cuenta como dos. Uy, casi. Vamos a ver. Contraataca. Ojo. Le sigue contando como dos y la tiene Diego Fútbol Club el balón. Pero le corta el balón a Víncula. ¿Víncula? Madre mía, Víncula. Sigan Víncula. Sigan Víncula. Perdí. Si, todavía te quedas. Si estás a un gol del empate. La tiene Moussa Dembélé. Moussa Dembélé para Juan Mata. Madre mía, vaya pase que le da guarda a Aldaguer. Y está adelantado. No cuenta el gol. Está adelantado. Se va Arda Güler y entra Payet y se va Jason y entra Tati Castellanos por parte de los dos equipos. Hasta el 70, acordad que no se puede hacer los cambios, así que sigamos.
De Caicedo, Caicedo para Tati Castellanos. Tati Castellanos, que Bellini para cortar el balón. Cambio, se va Juan Mata y entra con el 44 Equitique, creo que es ese. Me parece que sí, por parte de la CPU ha hecho ese cambio. Y Deportivo Argentinos también ha hecho un cambio por ahí también. Ahí está, Equitique. Vamos a ver Deportivo Argentinos. Gol, 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 gol. Marca Deportivo Argentinos el 1-3. Marca Laporte el 1-3 de cabeza. Diego Fútbol Club 1, Deportivo Argentino 3, marca Laporte. Todavía queda tiempo. Que ahora es con este partido, Diego, el gol te puede contar como 2. O sea que todavía hay partido. No digas que has perdido porque todavía queda partido. Ahí está Diego Fútbol Club atacando. La tiene en Kunku. La tiene Payet ahora por la banda. Sigue Payet. Sigue Payet. Madre mía, para Busquets. Busque para Payet. Para el Moussa Dembélé. Para Payet. Ah. Vale, vamos a esperar. Vamos a esperar en el 70. Vale, vamos a hacer los cambios. Diego, ¿vas a querer hacer cambios? Espérate. ¿Estamos jugando con esta formación? Vale, vamos a meter a GC. ¿Estamos jugando con esta formación 4-3-3-2 ofensiva? Ah, no, era con otra, ¿no? Era esta. En Cuco está aquí. ¿O te refieres que te lo quieres quitar por GC? ¿Por quién quieres meter a GC? Y no sé por qué en Cuco está aquí. Ponle delantero. Sí, pero ¿por quién? Por Equitique, por Nkunku, por Ijalo, por Payet, por Camada, por Busquets. Y alguno lo baja a medio centro. Por Ijalo. Vale. ¿Algún cambio más que quieras hacer? ¿O alguna modificación más que quieras hacer, Diego? Vale. Vale, Deportivo Argentino ha tenido un cambio pendiente, si no me equivoco. O creo que ya lo ha hecho, ¿eh? Vamos a ver. Tati Castellanos la ha puesto de extremo. En verdad era delantero, pero bueno, lo dejo así. Sí, vamos a dejarlo así. Pues vamos a darle. Vale, suerte para lo que quede de partido. Vamos allá. Ya tiene Busquets. Busquets con el balón para Payet. Payet para Moussa Dembélé. Moussa Dembélé para Payet. Sigue Payet. Payet. Se la pasa en Kunku. Ojo, Camada. Puede chutar. Le bloquean el tiro. Ah, ninguno tiene para esto. Ojo, le quita. Enseguida el balón. Ya tiene Kitique. Ya pueden marcar gol. Vamos a ver si se dan prisa. Este Busquets. Busquets para Camada. Le bloquean el tiro. Falta 15 minutos y Deportivo Argentino se está llevando la victoria 1-3. Ojo, corte de balón. Madre mía, la tiene Timber. Sigue Timber. La tiene Payet. Va en Kunku. En Kunku sigue. Sigue en Kunku, sigue en Kunku, sigue en Kunku. ¿Y base corner? No, base saque de portería. Se va Moussa Dembélé. ¿Cómo Moussa Dembélé si había cambiado al otro? En fin, había cambiado al otro. Madre mía, la CPU. Sí, había quitado Ijaro, no el Moussa Dembélé. Ay, los cambios de la CPU. Cuatro anuncios, hostia, F. O Martial. Sigue Martial. Para Medina. Y corta el balón. La tiene Medina. Juego cortando el balón. Y la tiene Diego Fútbol Club.
Diego Fútbol Club. La tiene GC. GC para Nkunku. Nkunku para Camada. Camada para Nkunku. Ahí la tiene GC. GC para Payet. Para Busquet. Para Nkunku. Ojo. En busca del gol. Ojo. Y marca Nkunku el 2-3 en el 85. Están a un gol del empate. A un gol de Isa Penares. Marca Nkunku en el 85. Marca Diego Fútbol Club el 2-3 ante Deportivo Argentinas. Vamos a ver si les da tiempo del empate. Oh. Falta 4 minutos. Y contraataca Deportivo Argentinos. Cuidado que han vinculando la cague. La tiene Laporte. Sigue Laporte con el balón. Para Tati Castellanos. Ojo. Cuidado. Se vino. Vamos a ver. Puede empatar esto. Vamos a ver si les da tiempo. ¿Cómo se viene? Están a un gol del empate. Ahí está Payet. Sigue Payet. Sigue con el balón Payet. La tiene Grimardo. Grimardo para Busquets. Puede empatar esto. Va a tener la última. Ahí va Camada. Al palo. Al palo en la última jugada. La tiene Busquets todavía en la última jugada. Vaya falta, que aquí no hay falta. Y pita el partido. Deportivo Argentino se salva y ha ganado el partido ante Diego Fútbol Club. Diego Fútbol Club 2, Deportivo Argentino 3. Deportivo Argentino se lleva la victoria. Victoria importante para Deportivo Argentinos. Y victoria que ahora mismo Diego se queda con 12 puntos todavía. Lo siento, Diego. Más suerte para la próxima. Y el MVP ha sido Laporte de Deportivo Argentinos. Jodido para clasificarme. A ver, todavía tienes chance. Puto palo. La verdad es que si hubiese marcado eso hubiese sido a penales, ¿eh? Ha sido F el palo ese. Digi Mario, ahí está. Digi palo. Venga, va, vamos con el partido importante ahora sí. Ultimate Tospi contra Rayo de Valdezarza, se vino. El partido que no le importa a nadie. ¿Cómo que no le importa a nadie? Ese es el clásico. Clásico español. El clásico. Vamos a decir las cartas que han comprado los dos equipos. Por parte de Ultimate Tospi han comprado la carta de más 5 Otamendi. Y también cedido a Mbappé. Y por parte de Rayo Valdezarza ha comprado la carta de un gol al inicio del partido y carta cedido a Haaland. Haaland contra Mbappé. Se viene. Kylian, Mbappé. Ahora se va a ver quién es mejor. Sí. Yo voy a bañar, ¿vale? Dale. Que... ¿Cómo? So. Voy a bañar. Ya tengo papillito. Coño de la madre, única. Venga, va. Otamendi con 87 años. Mbappé. Ah. A ver. No sé eso, ¿no? No voy a hacer un cambio, la verdad. Lo voy a dejar así. Vamos a ver a Rayo de Valdezarza.
Que creo que ya está su plantilla, ¿no? De Gea, Pepe, Undití está aquí. Militao, Pepe, Ramos, Moutinho, Lingard, Saúl aquí y Adama aquí. Tadic y Haaland. Creo que ya está. ¿Algún cambio que quieras hacer, Adri? Si estás ahí. Creo que ya está todo. Vamos a darle. Vamos con el rayo. Ultimate Tusk contra Rey de Verde Sorsa. Se vino. Ya vamos con el himno del Ultimate Tusk. Ahí está, puntos para. Vamos allá. Acordad que Rayo Valdezaz empieza con un gol. Ya que ha comprado la carta de un gol al inicio del partido. Así que vamos allá. Suerte, Adri. Empieza el penúltimo partido de la octava jornada entre Ultimate Tusk contra Real Rayo de Valdezaza. Y ahora vuelvo. Su objetivo por centímetros es banda. Haaland. El Ajax busca opciones en ataque. Puede marcar. Ahí está el gigante Oblak. El esloveno volador. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Viene al quite de ese córner. Mbappé no necesita presentación. Uno de los jugadores más deseados actualmente en el mundo. Hay pocos jugadores que se le puedan equiparar con el balón en los pies, Manolo. Eso lo hace decisivo en muchos encuentros. La tiene Bardi. Bardi para Mbappé. La tiene Bardi. Sigue Bardi. Ojo. Casi. Bardi. Ojo. Casi. Sí, increíble. La tiene Adama. Adama para Saúl. Y la corta Kimbembe para Mbappé. Mbappé para Bardi. Para Mbappé otra vez. Sigue Mbappé. Mbappé para Bruno Fernández. Bruno Fernández para chutar. Casi. Tiene Sergio Ramos. Sergio Ramos para Pepe. Sigue Pepe para Lingard. Lingard para Moutinho. Moutinho para Tadic. Sigue Tadic con el balón. Sigue Tadic. Muy buena defensa de Ultimate Tusk. Y la tiene Bruno Fernández. Bruno Fernández para Mbappé. Mbappé. Sigue Mbappé. Se la pasa Dembélé. Dembélé sigue. Sigue Dembélé. Dembélé para Bruno. Sigue Bruno. Se pasa Dembélé, Dembélé puede centrar. ¡Ojo! ¡Uy! Casi. De Gea la saca. En largo. Para Haaland. Haaland que se ha caído. La tiene Pedrosa. Pedrosa para Silva. Silva para Bruno. Bruno para Dembélé. Que vamos a ver si llega. Y efectivamente va a llegar. ¡Opa! ¡Ojo! Le tiene un tití. Sergio Ramos. Sergio Ramos para Pepe. Pepe para Lingard. Lingard. Sigue teniendo a Lingard. Lingard para Umtiti. Umtiti para Tadic.
Tadic. Para Saúl. Sigue Saúl. Ojo Haaland. Obra, qué portería. Ojo Franco Servi. Sigue Servi. Sigue Servi. La tiene Mbappé. Mbappé para Bruno. Para Mbappé. Para Bruno. Ojo. Puede chutar Dembélé. Para donde De Gea. Corner para Bruno Fernández, que la va a sacar. Ahí va Bruno Fernández a la centra. Dembélé. De Gea en portería. Bruno Fernández. La va a centrar Bruno Fernández. Sí, Bruno Fernández para Dembélé. Dembélé para Servi. Ojo Mbappé. Va a chutar a David Silva. Le bloquea el tiro. Y ya tiene Haaland. Haaland para Tadic. Tadic para Lingard. Sigue Lingard. Lingard para Tadic. Para Haaland. Haaland. Sigue Haaland. Entrada de Otamendi. Vamos a ver que... Espérate que Haaland se puede ir lesionado. Y vamos a ver si le sacan una tarjeta a Otamendi. Y va a ser la tarjeta amarilla para Otamendi. Ojo, ojo, se equivoca Tadic. La tiene Franco Servi. Servi para Silva. Se la pasa Dembélé. ¿Quién llegará antes? Dembélé o Militao. Y llega Militao antes. La tiene Pepe. Pepe para un tití. Un tití. Para Tadic. La tiene Saúl. Saúl para Tadic. Sigue Tadic. Sigue Tadic. Opa. Cuidado. La tiene Bardi. Bardi para Mbappé. Sigue Mbappé. Sigue Mbappé. Sigue Mbappé. Se la pasa a Servi, que no controla bien. Y la tiene Haaland. Haaland. Se la jaló. Sigue Haaland. Vaya entrada para Haaland. Y va, le va a sacar otra amarilla al equipo de Ultimate Ospi. Va a ser amarilla para Bruno Fernández. ¿Quién lesiona a Haaland? La juega en corto para Sergio Ramos, para Dama. Y Dembélé le corta el balón. La tiene Mbappé. Mbappé para Bardi. 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 Madre mía, vaya pase Mbappé. Y era David Silva, me he equivocado. Sigue Mbappé. Mbappé. ¿Para dónde De Gea? Ahí está Bruno. Bruno va a centrar. Va a centrar Bruno. Kimpembe. Ojo. Vaya. Qué suerte tiene. Ojo. Ojo, vaya contorno de Bardi. Ah, se le va por al lado del palo. Ojo, la tiene Militao. Militao para Sergio Ramos. Sergio Ramos. Para Dama. Adama para Haaland. Sigue Haaland. Sigue Haaland. Sigue Haaland. Buen corte de ahí de Pedro, de Adrián Pedrosa. Y la tiene Mbappé ahora. Por parte de Ultimate Speed. Sigue Mbappé. Mbappé para Dembélé. Y está adelantado. La tiene Lingard. Para Rayo Valdezarza. Sigue el 0-1. Allá tiene Moutinho, Moutinho para Haaland. Sigue Haaland. Haaland. Haaland para Tadic. Y le cortan el balón. Y va a ser, va a ser para Ultimate Speed. Va a terminar la primera parte con un 0-1 en el marcador. Se termina la primera parte. Ultimate Speed 0, Rayo de Valdezarza 1. Madre mía, si lo estoy dominando, tío. Es increíble. Ah, espérate, que ya me han cambiado la formación, es increíble. Espérate, espérate, tampoco no lo veo tan mala. No, espérate, solo voy a hacer un pequeño cambio. Adri, si quieres ese cambio me lo dices, ¿eh? Si no, tienes que esperar hasta el 70. Ya está. Y en lugar de... Espérate. Voy a probar Ricky Puch aquí.
De momento es el cambio que hago. Vamos allá con la segunda parte. Espero que se escuche bien. La parte. La tiene Linga. Linga para Tadic. La tiene Linga. Para Dava. Siga Dava. Siga Dava. Y marca el segundo rayo de Verde Zarza. Marca Linga. En el minuto 47. Ultimitos Picero, Rayo de Valdezarza 2, Marca Lingard, el 0-2. Aquí tenemos otra toma del gol. El centro ha sido muy bueno. Vaya golazo, hay que decirlo. Cosas como son. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Hola, tiene Dembélé. Ojo, Vardy la tiene. Vardy para Mbappé. Se devuelve a Vardy. A Vardy. Sigue Vardy para Ricky Puig. Y no pita falta, increíble. Hola, ¿cuánto salí? Ganaste. Tiago, felicidades. 2-3 ganaste. Sufrido, pero ganaste. Ahí está. Ahí la tiene Haaland. Sigue Haaland. Ahí está Haaland. Fuera de juego. Plata titular discutido. Pues creo que marcó Gonzalo Plata, ¿eh?, en este partido también. Se festeja en el obelisco. Ahí la tiene Lingard. Bueno, chao. Ah, bueno. La tiene Pedrosa. Pedrosa para Servi. Madre mía, sigue Servi. Para Ricky Puig. Para Mbappé. Para Ricky Puig. Visitantes no pierden un balón. Jugando así es normal que el rival se desespere. Sigue Haaland. Que van perdiendo y que sigue Haaland. Para Dama. Con el balón en ataque. La tiene Pedrosa, en Pedrosa para Mbappé. Quedan 30 minutos para el final. La tiene Servi. Servi para Mbappé. Sigue Mbappé para Vardy. Vardy para Navas. Evita que la bola cruce. Navas se la pasa a Vardy. Ah, le cortan el balón. Y la tiene Rayo de Valdezarza. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. La tiene Haaland. Sigue Haaland. Sigue Haaland. Se la pasa a Saúl. Saúl. ¿Para dónde ahora? Se va Saúl y entra Des. Y Obrak en portería. Obrak para Pedrosa. Pedrosa para Vardy. Vardy para Mbappé. Sigue Mbappé. Que la busca, que busca Dembélé. Dembélé para Mbappé. Ojo, para donde dejé ahí, estaba adelantado. Se va Sergio Ramos y entra Bartrak. Llamo, bro. ¿Cómo? What the fuck. Buenas, ahí fila. La tiene Haaland. La tiene Dava. Siga Dava. Para Batra. Uf, qué buena de Brack. Vale, voy a hacer cambios. Adri, si quieres, también me puedes decir que si quieres hacer cambios, si no. Luego seguimos, a ver, espérate. Ahora me sale que estoy jugando contra 4-4-2. Es increíble. Vamos a cambiar de formación. A ver si podemos hacer algo. Venga, va. No pierdo nada ya. Sarixu por... que me la juego. Que no corre nada, tío. Vamos a poner a Dembélé en punta, va. Y a Vardy le pongo en un extremo, total.
El Don Mackey existe que tú. Alex, Viola, la broma ya me la han hecho, o sea que no cuela ya. O sea que si intentas hacer la bromita, no cuela. Balones largos. Venga, va. Oye, espérate. Pero sí he puesto. Ahora. Ojito que sacan en corto. Y alejan el peligro. Mbappé. Por tonto. Barbie controla el esférico. La tiene Navas. Se incorpora a la carrera. Se mete para adentro. Ojo, Dembélé. Mierda. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Ah, F. Le cortaron el balón, Penal. De Moutinho. Moutinho para Tadic. Últimos 15 minutos del tiempo reglamentario. Sigue Tadic. Qué gran visión de juego. Tadic para Dava. Sigue la dama para Tadic. Se la vuelve a dama y Oblak en portería. Se va Dembélé. No, y me pone a Cavani, tío. No puede ser, tío. Pinche CPU. Hostia, cómo la ha sacado Jesús Navas, tío, de ahí. Vamos, Mbappé, corre. Nah, increíble. Ya me ganó Adri. Militao. Sigue Militao para Moutinho. Moutinho para Haaland. Sigue Haaland. Sigue Haaland. La tiene Ricky Puch. Ricky Puch para Servi. Servi para Mbappé. Mbappé para Cavani. Cavani para Mbappé. Se la pasa a Bardi. Sigue Bardi. Ojo. No le dio en el estómago. Jorge Puch. Pueden chutar ya, tío. Están media hora chutando. Increíble, tío. Medio año chutando. La saca de Gea. Y Bembe. Pues nada. Increíble. Pues nada. La tiene Haaland. Sigue Haaland. Haaland. La recupera el último de speed, la tiene Kimpembe. Vamos en busca de un gol, vamos. Vamos Kimpembe, sigue Kimpembe. Kimpembe, se la pasa a Cavani. Cavani va a chutar. ¿Para dónde De Gea? Sigue Servi. Servi para Ricky Puig. Madre mía. Victoria que se va a, que va a ser Rayo Valdezasa, que se va a colocar primero todavía. De Tadic. Tadic para Haaland. Haaland para Lingard. Lingard para Haaland. Sí, Haaland. Va a chutar Haaland. ¿Para dónde, Brack? Se va Haaland y entra Mariano en el último minuto. Ojo, la centra. Y marca Pepper 0-3. En el último minuto de partido marca Pepe en el 92. Ultimate Hospicero, Rayo de Valdezarza 3. Aquí vemos una vez más el gol. Sacaron en corto y luego la metieron a la olla. Y vaya victoria para el Ajax de Ámsterdam. Yo diría que han jugado uno de los mejores encuentros. Adri con esta victoria se coloca primero con 20 puntos y Ultimate Hospi que sigue con 10 puntos. Increíble. Y el MVP ha sido Pepe. Increíble.
¿Cuándo marcó un Titi? Nada, bueno. A Mario también y a Bruno. Venga, va, vamos con el partido menos importante, el último partido de la jornada. Vamos con el Dioses Fútbol Club contra Equipo Indio. Se vino. Dioses Fútbol Club que ha comprado la carta de más 5 a Neymar, más el más 1. Perdón, a Neymar no, más 5 a Cristiano, más uno más que tiene Cristiano por ser el MVP de la jornada anterior. Así que tiene más 6 y tiene 99 de media. Increíble. Se vino. A ver. Nada, increíble. Presidente del no ejemplar Oscar. Justo cuando va a empezar la partida. Bueno, el hijo está mismo, va. Neuer, Cuadrado, Christensen, Lentini aquí. Y aquí ponga casco. Tremendo casco. Ahí está. Gundogan, Toni Kroos, Bellingham, ok, Benzema y Ronaldo. Portero indio. Vale, pues ya está. ¿Algún cambio que quieres hacer, Oscar? Si no, le damos ya. Que va a ser el último partido. Si no, le damos. Nada, increíble. Lo de estar en el chat, sí, pero la de responder, como que no. What the fuck. Increíble. Increíble. Tú, lo de Benzema es increíble, tío. Lo de Penardo. Va a ser una millada al equipo indio. Increíble. Vamos a darle. Venga, va. Vamos a preparar el himno de Dioses Fútbol Club. Venga, va, vamos con el último partido. Venga, va, vamos a hacer la última predi. Venga, va. Apuesten en la predi, gente, que va a ser la última. Se viene. Dioses Fútbol Club que juega en portería con Neuer, defensa de 5, bueno, laterales para Cuadrado y Casco, defensa central para Albiol, Chiellini y Christensen, medio centro de 3, para Gundogan, Bellingham y Toni Kroos, y en la delantera tenemos a Penardo y a Benzema. En el banquillo tenemos a Jansu, Montiel, el otro Montiel, y sí. Ojo, presidente ejemplar. En el equipo indio tenemos a Micho en portería, defensa de 4 para Sogeriana, Bora, Evans y Magdal, medio centro de 3 para Gugoy, Betía y Beni, delantera de 3 para el todopoderoso Jordan Gogoy y Filippo Theao. Increíble. Neuer, ¿te lo cambio? No. Va, que es contra el equipo indio, va.
No tiene huevos. En el 45, en el 45. Nah, increíble. Venga, va, empieza el último partido de esta jornada 8. El partido menos importante de la liga. Pero la de apostar no te lo sabes, ¿no? Increíble. Yo. Confío, yo tengo fe. Venga, va. Ahí está. Increíble. Madre mía, cómo se mueve el bicho. Ojo. La... Se mueve bien rico. Se mueve bien rico. La tiene Benny. Menuda intensidad protegida. No, Benny de otro equipo. No te sugería nada. El equipo indio atacando. La tengo una. La tiene Penardo. Sigue Penardo. Penardo que se la pasa a Benzema. 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 Benzema va a chutar. Gol el primero en el minuto 7 ya. Marca Benzema. Primero para Dios de Fútbol Club. Dios de Fútbol Club 1. Equipo indio 0. Ha apostado 13.000, tío. Has apostado 13.000. Ah, bueno. No, de, no he dicho nada, pero los goles de los equipos indios cuentan como 5, te imaginas. A partir de ahora. Me voy de la liga. Ah, bueno. A partir de ahí valen como 5, ¿no? Sí. Solo con los goles del equipo indio. O Gurdogan, Gurdogan para Toni Kroos, Toni Kroos para Cuadrado. Cuadrado se le pasa a Benzema y es el segundo. Marca dos goles Benzema ya en el minuto 11. Dios de Fútbol Club 2, equipo indio 0. Es que ya se sabía que se le ibas a meter una goleada y más con las mejoras que le has puesto a Cristiano. Día 0 se viene. No, ya que va a quedar 10-0. Fuera broma. Ojo, Benzema para Cristiano. Sigue Cristiano para Benzema. Benzema para Bellingham. Para Cristiano. Ojo, Penardo va a chutar. Va a chutar Penardo. Penardo va a chutar. Y humir del Penardo. Se la pasa a Bellingham para que marque el tercero. En el minuto. Marco Bellingham. Asistencia de Penardo. En el minuto 14. Dios de Fútbol Club 3. Equipo indio 0. Cositas. Cositas. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. Responde con un entrador. A ver si podemos ganar 5-0, ¿verdad? 5-0 como menos, dice. Lleva 3-0 en la primera parte. Madre mía, vamos al equipo indio. Que si marca cuenta como 5. Ahí va Gogoy. Ahí va Gogoy, no era broma. Ahí va Gogoy. La tiene Toni Kroos. Toni Kroos para Benzema. Benzema. Última hora, nueva norma. Los goles que le marquen al equipo indio no cuentan. Y sí le cuenta al equipo indio. Así que ahora mismo, equipo indio 3, Dios es el club 0, te imaginas. Se queda con la pelota, buena acción. O sea que va ganando el equipo indio. Ojo Benzema, sigue Benzemalo para Penardo. Penardo va a chutar. ¿Para dónde el portero indio? MVP. Joder, tiene el viol. El viol para Bellingham. Bellingham para Toni Kroos. Toni Kroos para Benzema. Para Gundogan. Y Penardo, ahora sí, marca en el minuto 24. Dios de Fútbol Club 4. Equipo indio 0. Pues aquí tenemos el gol, le llegó la pelota en posición correcta. Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo... ¿Cuánto está? 4-0 ya. Patazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. No te va a dar tiempo ni de meter el portero indio. Que no te va a dar tiempo ni de meter el portero indio. El defensor. Madre mía, cómo juega este equipo. ¿Cómo juega el equipo? Benzema. Efectivamente, abre de ellos. La tiene casco. ¿Quién marcó? Penardo, sí, marcó Penardo.
99 se nota mucho. Ahora marca uno, y Benzema marca dos, y Bellingham marca uno. Ojo Penardo, gol de Penardo. Marca el quinto Penardo en el minuto 30. Increíble, Dios el Fútbol Club 5, equipo indio 0. Solo podemos marcar 10, ¿verdad? Solo se puede hasta 10. ¡Uy, qué malísimo! Si marco 10 y ellos no marcan, va a ser la mejor, la oleada. La más oleada de la liga. Creo que sí. Creo. Porque no tienen la cárcel con Benzema. Se la pasa Penardo. Penardo para Gundogan. Gundogan. Madre mía, Penardo hat-trick. Marca el sexto en el 33. Dios el Fútbol Club 6. Equipo indio 0. Cositas, dice. Cositas. Venga, va. Faltan 4 goles para que termine el partido. Y termina, va. Ojo, amarilla, Penardo. Venga, va. Amarilla, Penardo. Ojo, falta de Toni Kroos. Ojo al equipo indio en busca del gol. Uy, casi. No hay el saque en portería para Benzema, que no sé qué chotas hace. Le tiene. Se la dio al equipo indio. Quiere fichar por el equipo indio, cositas. Ojo, va a marcar el equipo indio, va Jordan. ¿Para dónde, no? Ojo. Corne para el equipo indio. Ahí va. Rechace de Gogoy. Puede marcar. Vamos a ver qué busca. ¿Para dónde, no? Ya. Ojo. Ojo, han tirado un defensa ahí y el árbitro te ha pitado. Increíble. Gosling. Sí. Gogoy. Se pasa Jordan. ¿Cómo se había tirado Neuer, tío? Ojo, Benzema, sigue Benzema malo. Y se la da el equipo indio. Clarísimo, quiere fichar por el equipo indio. Clarísimo. Yo le pondría un millón de cláusulas, va. Venga, va. Y yo lo regalaba al Ultimate Top porque es el buen equipo. 6-0 la primera parte. ¿Cambios qué vas a hacer? Venga, va, mete al portero indio. Ninguno. Nada. ¿Cómo que no? En el 70. Que no vas a llegar 70, vas a marcar los 4 antes de 70. En el 70, venga. No vas a hacer ningún cambio, seguro. Sí, confía que llegamos al Dion, confía. Ah, increíble. Y tiene a María Cristina y Benzema, los dos delanteros tuyos. ¿Los dos qué? Los dos delanteros tienen amarilla. Delantera, va. Venga, va. Marca un guarda chileno. Ojo, Penardo. Penardo para Benzema. Puede ser gol de Benzema. Ahí va Benzema. Gol. Marca el séptimo. En el 48. Marca Benzema. Dios del Fútbol Club 7. Equipo indio 0. ¿Lo puedo cambiar, el portero? Hasta el 70 no se puede hacer nada ya. Venga, va, te dejo cambiarlo. Sí, venga, cambiarlo. ¿Quieres cambiarlo? Sí. Venga, va. Solo ese, ¿eh? Te dejas ese cambio. Ahora me meto en 5. Ojalá. Hija de puta. Para que esté más competitivo la liga. No es por Heine ni nada. Que va a estar competitivo con el equipo. Claro. Para que esté igualdad de condiciones.
ayer con 94 de media. Venga, va, ya se hizo el cambio. Ahora hay que esperar a que el balón salga. Procede no a salir. Meto 4 sin. Ojo, Benzema, sigue Benzema. Madre mía. Suena, vale. Benzema para Casco. Sigue Casco. Y le quitan el balón. Casco. ¿Queda algún partido? Este es el último, Diego. Que desgraciadamente va ganando el Dios de Fútbol Club. Sí. ¡Qué broma! Desgraciadamente va perdiendo el equipo de Inter. ¡Ojo! ¡Uy, casi! ¡Vamos! ¡Debuta el portero nuevo! ¡Debuta Aridam! ¡Ahí está! ¡Cambios en la portería! ¡No es habitual! ¿Cómo? ¡Debuta el portero indio! Cambio en el equipo indio, se va Gogoy y entra MS. MS, que es el Neymar de Real. Sí, efectivamente. Está jugando contra su ex equipo. Increíble. Increíble. La entrada era buena, pero será córner. ¡Jo! Y despeja el córner. MS para Betia. Uy, casi. ¿En serio? ¿Apoyaste al equipo de Betia? Sí, yo confío. Yo, y sigo confiando, además. 7-0 y sigo. Claro. En 30 minutos puede pasar de todo. Pues que un gol se convierte en 5, por ejemplo. Igual bueno, pero te puede marcar otro con el portero indio. ¿Y si yo marco yes? Antes de que llegue de que me llegue a marcar. Demuéstralo. Tengo que marcar 3. Sí. Madre mía, la tiene Jordan. Vamos a ver, sigue Jordan. El pase no lo sale como esperaba. Para Gogoy. Gogoy para el extremo. Se viene el gol del equipo indio. Uy, casi. Ojo, Gogoy. Madre mía, Gogoy. Madre mía, Gogoy. El esférico lo controla Cristiano. Uy, uy, uy. Me juego lo que quiera. Ojo, Bernardo. Sigue Bernardo. 7-0 y no llega a los 10. Partido aburrido. Increíble. Ahí te Benzema. Benzema, gol de Bernardo de cabeza, solo la marca empujando. Marca Bernardo, el octavo. Y va a ser Friu, increíble, en el minuto 70. Dios el Fútbol Club 8, equipo indio 0. Dios el League. Te dije que iba a llegar el punto. ¿Qué? La repetición del gol ha sido un centro de Manuel. Sí, oye, Cristiano que la enchufa con esa cabeza de oro que tiene. En el 70, faltan 2. Ah, es verdad que hemos llegado ya. Quítalo ya. ¿Vas a hacer algún cambio? Sí, el portero, quito. Sí, mi huevo. ¿Quito el portero? No. No se puede, además. ¿Por qué no? Ya no se puede. ¿Por qué? Y ya no se puede, ya es quita Neuer. No puedes volver a ponerlo. Yo digo, el otro portero que está ahí. No hay otro portero. Bueno, pues quita a nadie, ¿no? Nada, seguro. Está bien. Atención todo el mundo, porque quedan 20 minutos. 8-0. Quítalo ya para que no sufran. Ojo, increíble entrada del equipo indio. Camarilla. Vaya pase de mierda. ¿De quién? Del equipo indio. Atención a la contra peligrosa. El equipo indio no se merece a esos jugadores. Venga, va. Pivoteado. La tiene. Para Jordan. Quedan 15 minutos. Y está siendo la decepción, Dios de Fútbol Club, porque no le está metiendo 10 goles. Increíble. Cuando Nakatsu le metió 10.
Y otro como Coquimbo también le metió 10. Y Dios está haciendo la descripción. No, Coquimbo le metió 4. Ah, sí. Bueno, me la espera. La tiene Benzema. Ya está, ya le están regalando faltas a Dios del Fútbol Club. Increíble, Dios el League. Y cambio de la CPU, quita a Penardo y ponen a Gordon. Increíble. Tú le metiste 5, ¿no, Diego? Ojo. Le metió más que... Ojo a Bellingham. Gol de Bellingham de tiro libre. Marca el 9-0 en el 79. Falta que yo no hubiese pitado, la verdad, sinceramente. Pero como a Dios le regalan todo, pues el árbitro ha decidido regalarle con una falta. Increíble. El equipo indio está sufriendo un atraco descomunal en este partido. Yo creo que tendrían que recurrir al TAS para que se vuelva a repetir. Y además tendrían que cambiar jugadores. Veo más probable que aumenten su renta a que la disminuya la diferencia. Como yo sé, increíble, tío. Estos favorecillos que te hacen, tío. Faltas legaradas. Goles empujando al lado de la portería. O sea, el portero parece que esté más compra que yo. Menudo pase tan malo. Así que no diré nada más. Uno más y ya. Sí. Y ahí va Gordon. Sigue Gordon. Gordon para casco. Ahí va Gordon. Ahí va Gordon. Va Bellingham. Gol. Se acabó el partido este de mierda. Vaya fraude de partido. Me voy de esta liga. Me voy de esta liga. La goleada histórica, la goleada. El MVP, desgraciadamente, ha sido penado, pero igualmente ya no se le puede subir más ya. ¿No puedes quitar a otro? No. O, yo qué sé, dame dinero en vez de... No. ¿Cómo que no? No. O sea, tiene todas las estadísticas 99. Sí. Ni una 98 ni 90. No. No sé qué mierda hago. Te jodes. ¿Te hace la bélica, no? ¿Quién fue el segundo con más puntuación? No sé, pero me vale verga. No se lo voy a dar. O va a ser uno del equipo indio, tío. Bueno, ya me lo pensaré. Espérate, voy a despedir el directo. Dale. Gente, hasta aquí el directo de hoy, de la jornada 8 de la Ultimate League de FIFA 23. Está bien. La jornada 9 será, si no me equivoco hoy, que estamos bien, creo. Será el domingo, jornada 9 de la Ultimate League. Vale, ya veréis los enfrentamientos por Discord, ¿vale? Y bueno, mañana tendremos directo de la mayor goleada de la Liga. Historia. Mañana tenemos directo de Moon Universo con un show de NXT, ¿vale? Espero hacerlo mañana. Ahora doy los puntos, ¿vale? Tenéis el Instagram, el Twitter y el canal de YouTube, los servidores de Discord, tanto el Discord del canal como el Discord del modo universo, el canal de apoyo, OnlyFans, ahí está también. Y voy a dar el punto de Apredi, que casualmente ganó el equipo indio, así que felicidades al que apostó por el equipo indio, que se lleva los puntos para casa. Increíble. Desgraciadamente ganó el fraude Oscar, increíble. Vale, un año ya, increíble. Se la peló. Vamos a hacer raid a no sé quién. Venga, va. A este, que está jugando Mortal Kombat. Se viene raid a un main de Mortal Kombat. Se viene.
Venga, gente, cuídense, ¿vale? Gracias por haber pasado todo durante esta jornada de hoy. Y nos vemos mañana con un nuevo stream de luchitas, ¿vale? Modo universo con un show de NXT. Un año y sin mod, malísimo. Mira, espera. Increíble.